Hola a todos, soy José de Castro y estoy aquí en Málaga 8 para hablaros un poquito de esta maravilla de guitarra. Bueno, como muchos de vosotros sabréis, la Stratocaster cumple 60 años ya. Entonces, bueno, para conmemorar ese primer año, el año 54, pues Fender ha decidido sacar una reedición de guitarras basándose en las especificaciones que tenía la Strato en aquel primer año. Entonces, bueno, tenemos un Strato con cuerpo de Fresno, dos piezas de Fresno, una única pieza de arce para mástil y diapasón, y lo demás, bueno, es el puente estilo vintage, como se hacía en la época, las pastillas igual, el selector, bueno, se ha cambiado para poner uno de 5 posiciones, ¿no?, para conseguir más versatilidad y sonidos, en vez de 3, como se llevaba en la época. Y por lo demás se ha respetado 100% pues el grosor del mástil, pues eso, el tipo de maderas y demás. Esta guitarra solamente se venderá durante este año y se han fabricado 1954, también pues eso, para conmemorar ese primer año. Entonces, bueno, es una guitarra un pelín exclusiva, digamos, y vamos a escuchar cómo suena. La conclusión tocando es que es una guitarra muy, muy cómoda, súper cómoda. Además te la ayuda mucho para poder sacar el pulgar y poner diferentes acordes. Es muy versátil, como casi todas las Stratos. Y sobre todo eso, tenemos la posibilidad de tener una buena guitarra para sonidos limpios y acompañamientos con acordes y demás. Y si metemos un poquito de distorsión, también es una guitarra que responde muy bien. Un saludo a todos.